Oigan, chiquillos, Abeto y a mí nos platicaron que este iba a ser una fiesta para puros niños y niñas, ¿eso es cierto? ¡Sí! Ay, pues yo no veo que todos aquí sean niños y niñas, así que fíjense bien. El día de hoy todos vamos a ser niños, esto lo vamos a hacer con ayuda de polvitos mágicos. Beto y yo les vamos a aventar polvitos mágicos a todos los adultos. Y cuando a los adultos les caigan los polvitos mágicos, le van a hacer achis, achis, achis. ¿Cómo le van a hacer? Achis, achis, achis. Eso, listo. Todos los niños con las manos arriba, arriba, arriba. Cachen sus polvitos mágicos. Agárrenlos, agárrenlos. Hasta allá atrás, agárrenlos. Eso. Y sale a la cuenta de tres. Se los aventamos a los adultos. ¿Va? Una, dos, tres. Y todos los adultos. Eso. Ahora sí, ya que todos somos niños, podemos empezar rápidamente. Betty y yo les vamos a hacer unas preguntitas a todos los niños y todos los niños nos van a contestar con su mano arriba diciendo yo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo. Acuérdense que el día de hoy todos somos niños. ¿Cómo lo van a hacer? Yo. Y bien arriba esa mano y dice ¿quién se vino a divertir? Yo. Dice, ¿quién tiene una mamá bien bonita? Cariñosa. Amorosa. Bien chismosa. Y más rápido dice, ¿quién tiene un papá bien guapo? Honesto. Trabajador. Elegante. Limpiar el cuarto. Para eso vamos a necesitar que todos ustedes nos ayuden a limpiar. Todos los pequeñitos de pie en su lugar. Todos los pequeñitos de pie en su lugar. Todos, todos, todos de pie en su lugar. Porque todos juntos vamos a limpiar. ¿Está bien aquí? De este lado. ¿Listos? ¿Sale? ¿Listo, Beto? A la cuenta de tres que se haga lo más importante, ¿va? Una, ahorita lo llevamos, ¿no? Dos, tres. Vengo por... ¿Listos? Una, dos, tres. Bien. ¿Listo? ¡Fuerte el aplauso a esta bonita familia! Ok, fíjense bien, todos vamos a poner atención porque vamos a escuchar unas palabritas que el papi de Andrea ha preparado desde hace muchos, muchos años. Caballero, ¿qué les quiere decir a sus invitados? ¿Qué les quiere decir? Ah, muchas gracias por venir y acompañarnos con Andreita. ¡Fuerte el aplauso!
así que sí. Quiero, quiero, quiero. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. El chapulín. Colina. Perdón. La chapulina. Otra vez bien fuerte dice, arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí, que sí, que sí. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, el chavo, la chava, el chapulín, la mano, el perro, la cera, el gato, la mata, el conejo, la coneja, el caballo, la caballa, la chinga. Ay, no, ¿sabes qué? De que se están equivocando, me duele la panza y me dieron ganas de ir al baño, vete. Y que se escuchen los cuerpos de en la
los hombros, otra vez en los hombros, una mano arriba, la otra arriba, y giramos a la izquierda, porque no está bien fácil, a la izquierda, listo, y dice una mano al lado, la otra mano al lado, en los hombros, otra vez, una mano arriba, la otra arriba, y nos volteamos para atrás, listo, y luego otra vez, una mano al lado, la otra mano al lado, nos cruzamos los hombritos, otra vez, arriba, arriba, y nos giramos a la izquierda. ¿A poco no está bien fácil? Sí. Ahora así, pero como 20 veces más rápido, ¿sale? Así que fíjense bien, todo esto al ritmo de la música. El que baile mejor se lleva premio, ¿listos? ¡Ay, qué bonito baila Pepo! Dale, no pierdas el vino, porque si lo pierdes.
te ves. ¡Vamos, Andrea! Te ves y tu tiempo se acabó. ¡Eso, Andrea! ¡Dale! No, ¡para atrás, para atrás! Sí, no. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Atrás, niños, atrás, a dos, tres. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el camino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, no pierdas el tino. Eso, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste. Dale, dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes. ¡Bravo!
Thank you.